Todd Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOM. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. Coop Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. El primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, Coop Magazine, presenta las principales actividades de la cooperativa 8 de marzo, limitada. Adelante. Estamos conmemorando un día más de nuestra Santa Patrona, Santa Rosa de Lima. Y qué más mejor que nuestro padre Nery Vega hizo una Santa Misa. En primer lugar, para que el Todopoderoso siempre derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre todos los presentes. Y creo que estamos cumpliendo a cabalidad con la sociedad en general de los 35.000 socios de la cooperativa 8 de marzo. Con la transparencia en primer lugar, ¿verdad? Como, ¿qué más queremos, verdad? La presencia de nuestro presidente del INCOT y los amigos de la prensa. Con mucha transparencia se hizo el sorteo correspondiente por asistencia y también el automóvil cero kilómetro, que quitó nuevamente un personal policial de la Comisaría Décima Central y ahora está viniendo justamente para retirar su automóvil cero kilómetro. Ya nos comunicamos con él por celular, menos mal que atendió. Y está de servicio, está pidiendo permiso al jefe de la comisaría para poder estar acá. Y eso los socios lo que necesitan, incentivo. Y nosotros estamos para eso, incentivar a los asociados para que pueda estar al día con sus obligaciones, hacer el crédito correspondiente, pagar su solidaridad, su aporte para esa forma, siempre tener los beneficios que solamente las cooperativas a nivel país ofrece: asistencia social, solidaria, deporte, educación. No así los entes financieros, bancos, que la ganancia nuevamente va a parar en el bolsillo solamente de uno, dos, tres dueños de ese banco. Y la cooperativa es al contrario, es una institución sin fines de lucro, que la ganancia va nuevamente en el bolsillo de los asociados. Felicidades a todos los policías hoy en su día, el 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. Y bueno, estar acá presente acompañando, por supuesto, primero con la bendición del Dios todo por eso, con una buenísima misa llevada a cabo por un padre muy carismático realmente. Y bueno, donde nos fortaleció con mucho con la palabra de Dios, y después participar de acá de la gran familia de 8 de marzo, de un sorteo muy bueno, muy lindo y muy emotivo justamente, ¿verdad? Y bueno, esto demuestra la calidad de 8 de marzo, la solvencia de 8 de marzo y la capacidad financiera que viene desarrollando, y cada día va creciendo cada día más con base sólida. Eso es lo importante. Felicidades, presidente, a través de tu persona, a todo tu equipo, al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia, al Tribunal Electoral y a todo el funcionariado en general. Y valorar muchísimo el sacrificio realmente de todos los policías que realmente nos cuidan, brindan seguridad. Y bueno, como dije hace rato en mi alocución, nosotros estamos plácidamente durmiendo, donde ellos se desvelan de noche, el frío, calor, lluvia. Y bueno, felicidades nuevamente a todos los policías. Dios les bendiga y los proteja siempre, en la Santa Rosa de Lima. El 22 de septiembre, las cámaras de Descubriendo el País llegarán hasta la ciudad de María Auxiliadora del distrito de Tomás Romero Pereira, en el departamento de Itapúa. Que las puertas del distrito de Tomás Romero Pereira, de la ciudad de María Auxiliadora, siempre están abiertas. Las veces que quiera venir a acompañarnos acá, será bien recibido. El
El señor Jorge Arriola, intendente municipal de Primero de Marzo, nos invita a visitar su ciudad en el mes de diciembre para disfrutar del río Gabú. Los cohetentes ellos toparon la Primero de Marzo, ¿ve? Diciembre, ¿ve? Ya yo topata, ¿ve? Ya mis abuelos me están en la... Va, es para la hora con mi miedo, ¿verdad? Primero de Marzo. Para promocionar su comunidad, su fiesta patronal, fundacional y tradición paraguaya, llámenos al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País.